Soy Roberto de Miguel y me dedico a temas informáticos de formación, consultoría, y entonces eso me ha llevado un poco a conocer un poco el mundo de Internet, y entonces me ha acercado a ver la necesidad de comunicación que había en algunos sectores, ¿no?, de tipo sociocultural, y junto con otro grupo de gente pues hemos decidido crear una red social enfocada a cubrir esas necesidades, ¿no?, de comunicación. Rediles, al fin y al cabo, es una, trata de ser una herramienta de comunicación y de colaboración. Una red social, pero dentro del ámbito social. O sea, se podría decir como que es una red social al cuadrado, ¿no? Porque pues eso, trata de unir a gente que pueden venir de diferentes ámbitos para pues colaborar en un proyecto común, ¿no? Dentro de Rediles, aparte de haber conocido un poco la realidad, ¿no?, de los colectivos socioculturales de Vitoria, ¿no?, de unos cuantos que han participado también en Traslab, bueno, eso nos ha ayudado un poco a incidir más en el tema de la colaboración en las herramientas, ¿no?, en crear unas herramientas más colaborativas, en potenciar más ese aspecto en concreto. Porque igual en un principio lo enfocábamos un poco más desde la individualidad, intentar ahí hacer trabajos en común, ¿no? Pero yo creo que hay que usar la herramienta ya desde el principio, desde el punto de partida, de una forma más colaborativa. Creo que es la conclusión a la que hemos llegado aquí en Traslab. Buenos días, soy Roberto, como ya os había dicho antes, en representación de Rediles. Y bueno, la verdad es que yo he entendido un poco más el tipo de presentación que queríamos hacer, tipo pechacucha, que es un poco más de frases, ¿no? Entonces no me voy a enrollar mucho con, aparte de que de por sí soy bastante parco en palabras, pues aquí se ha hablado, pues se ha relacionado un proyecto con un término, y bueno, a mí me parece que cualquier proyecto pues realmente se podía haber relacionado con muchos términos. Por ejemplo, pues el proyecto Rediles pues abarca pues cantidad de términos que son aplicables, ¿no?, y muchos más, vamos. Entonces, a mí me ha tocado un poco presentar Rediles desde el punto de vista del término procomún. Y para ello, pues bueno, voy a usar el sociograma que se ha generado aquí dentro de Transductores para presentar, pues, para un poco orientar lo que es Rediles desde el punto de vista del procomún, ¿no? Bueno, primero voy a explicar un poco brevemente qué es Rediles. Rediles se creó por un grupo de personas que pensamos que era necesario crear un medio de comunicación entre diferentes personas para ponerse de acuerdo y, bueno, para ponerse de acuerdo, para organizarse y unir sus fuerzas en favor de alguna iniciativa, ¿no?, que pudiera surgir. Entonces, bueno, estas personas, bueno, pues son gente maja, ¿no?, que utiliza la herramienta web. O sea, Rediles en realidad es una herramienta, ¿no?, que utiliza Internet pues como medio de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, las personas al usar un método tan potente de comunicación pues pueden organizarse, crear grupos entre ellos, y pues de diferentes naturalezas, ¿no?, para dar lugar al final pues a acciones, ¿no?, a una actividad conjunta, y también pues bueno, generar una publicación digital, ¿no?, una información que está accesible a todos desde Internet. Y bueno, pues a través de los grupos se pueden
realizar acciones o personas individuales que a través de la información que reciben, ¿no? del grupo, pues también generan acciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfocar Rediles realmente? ¿Qué tiene que ver todo esto con el procomún, ¿no? Realmente, yo pienso que ¿qué es el procomún, ¿no? Bueno, ¿cómo colabora Rediles con el procomún? Pues en realidad Rediles abarca ahí unas personas que están aportando sus conocimientos, sus investigaciones, su tiempo, sus energías. Y bueno, pues ¿a quién aportan eso? Pues lo aportan a un grupo con sus mismos intereses, a un proyecto que les parece interesante. También pueden aportar sus conocimientos o esfuerzos a un proyecto que les parece contraproducente, ¿no? Para frenarlo también. O a la sociedad en general, ¿no? Porque vamos, pensamos que un bien común no son solo objetos y animales, ¿no? Sino que también se forma gracias a ideas, esfuerzo, cultura, trabajo, ganas. O sea, no tiene por qué ser algo, me va a sobrar tiempo, no te preocupes, que yo ya he dicho que voy a ser breve. Entonces, bueno, pues sin más, esto es Rediles. Ya. Redes sociales, ¿no? Se habla de redes sociales, pero realmente muchas veces las redes, aquí el término social lo quiero aplicar, digo social cuadrado, porque realmente se abarcan temáticas de tipo social, ¿no? Entonces, aparte de ser en sí, de por sí una red social, pues aparte es doblemente social, ¿no?